Atención, Otegi revela que ya negocia con Guiguren y pide hablar de las naciones sin Estado. El líder de Bildu, que decidió tras la subida electoral, presiona por un pacto del separatismo con Sánchez. Por ello, dice, no quedará. Pues ahí tenemos otro. Es que es más de lo mismo. Hay que tener poca dignidad. Dicen, no, es que estamos en un sistema parlamentario, todos los que están en el Parlamento, bueno, si hubiera un partido, el partido de los violadores, también pactarías para ser presidente de gobierno. Si hubiera el partido de los pedófilos, también pactaría. Porque es que esta gente es el partido de los terroristas y el otro de los golpistas. Pero sabe que no se llamarían nunca así, de partido de los violadores. Tendrían un nombre estupendo. Esto es como que es un nombre maravilloso, aunque luego todos los que hubiera dentro serían violadores. El partido de Bildu no se llama partido de los terroristas, se llama Bildu. Sí, claro. Entonces ya él dice, no, yo pacto con Bildu, que es otra cosa, no tiene nada que ver con lo que era ETA. En fin, está todo maquillado, perfectamente maquillado, y a él le importa poco. Es decir, va a hacer lo que sea con tal de seguir la Moncloa, y mucho me temo y nos tememos que efectivamente lo va a conseguir.